hace 18 meses. Me descubrieron que tenía cáncer de seno. Empecé un tratamiento con radioterapia, el cual fue pues algo muy doloroso porque empecé a sufrir defensas bajas y más complicaciones. Cuando ya me estaban haciendo las radioterapias, que me sentía muy mal, me sentía muy cansada, muy débil, muchas depresiones, sentía que me faltaba oxigenación en el cerebro. No pensaba sino en morirme. Yo dije, no, yo de aquí no voy a salir. Pero me alentaba era de que, pues, cuando iba a las radios, veía gente mucho más deteriorada, niños, adultos, con cáncer mucho más avanzado. Y yo decía, bueno, el mío es en primer nivel, ¿yo cómo no voy a ser capaz de superarlo? Una vez que estaba trabajando en la ciudad de Guadalajara de Buga, con mis productos, con lo que yo trabajo y con lo que hago mercadeo, hubo una persona que me hizo llegar la macadamia a mis manos. La probé, me gustó, excelente fruto seco. Y cuando llegué a casa en la noche, me metí a internet y empecé a investigar. En esa investigación empecé a pedirla de varias partes del país hasta que digo que di con la calidad que necesitaba. Cuando yo probé el producto, la macadamia, lo probé del proveedor Las Delicias de Cecilia, magnífico. Eso es lo que me tiene a mí parada, Dios y ese producto. Lo digo con certeza, porque dejé de consumirla, el proveedor no me pudo despachar por mes y medio ese producto y tuve una recaída. Tengo palpablemente mi testimonio ahora en enero, porque dejé de consumirlo y hace 20 días que me llegó otra vez el producto, me siento totalmente nueva. En los últimos exámenes que me hicieron, prácticamente ya lo superé. El cáncer que me habían descubierto era un cáncer nivel 1, C1, y pues gracias a Dios, a Jehová, mi Padre Celestial, y a las radioterapias y al producto que estoy consumiendo, que es la macadamia, ya lo superé, así es. El médico me dijo en noviembre de que si deseaba de hacerme 30 o 35 radios más, yo ya había decidido que no, porque, o sea, la radio es indispensable, ¿sí? Porque quema prácticamente las células cancerígenas, pero también así como quema las células cancerígenas, también quema glóbulos rojos, deteriora totalmente el organismo, me salieron hongos en las uñas de las manos, de los pies, se me cayó el cabello, pues no totalmente, no quedé calva como una quimio que es más fuerte, pero sí tuve una descompensación muy grande. Y cuando yo dejé de consumirla en ese periodo de mes y medio, empecé a sentir otra vez de para atrás que me faltaba mi oxigenación, el cansancio, me estaba otra vez subiendo de peso, porque eso me ha ayudado también al problema de obesidad que tengo. He bajado 15 kilos, los he bajado, ha sido compensado, ¿sí me entiende? No me he descompensado como muchas veces pasa en las dietas y todo eso. La macadamia me ha ayudado a bajar de peso, pero compensado, ¿sí me entiende? Y ahora que volví a consumirla en enero, siento que volví a nacer, de verdad. Yo hago un batido y en ayunas lo consumo. Y cuando me voy a acostar, hago lo mismo. Son dos veces al día que lo hago. La macadamia tiene omega 3, tiene omega 6, omega 9. Para el problema digestivo, porque tuve problemas de colon irritable también. Y súper bien. Yo no puedo decir que sufro de estreñimiento, ¿no? Totalmente mi salud devolvió. Porque la verdad, puedo decir que me siento mejor antes de que cuando me descubrieron el cáncer. Con una energía única, mi salud, mi cerebro, el cansancio total se me fue. Y no, yo no lo dejo de consumir. Yo seguiré con mi macadamia hasta que mi Dios me llame.